From the very heart of the violet planet, I am descended, and I place my presence over each one who does hear me in these parts, and yet over many millions of light-bearers who hold up their chalices to receive they know not what, yet the violet light shall fill their chalices. Yes, I come with a message of urgency. This I do, for I declare to you, beloved, that the acceleration of the descent of karma does increase. It does intensify. And as you know, there is a cofactor that propels this descent of karma until ultimately shall there be that juggernaut, shall there be that car that descends to the destruction of civilization. I say to you, os digo, amados, que aunque lo hayáis escuchado antes, aquellos que han conocido a Saint Germain desde la hora de la gran civilización en el antiguo Sahara, vosotros que le habéis conocido entonces y hasta la hora presente, y unos cuantos que se sentaron en la mesa y bebieron el elixir que no les permitiría olvidar nunca más esa civilización ni al maestro Saint Germain, a vosotros hablo, por tanto, porque ya sea que le conocisteis entonces o más recientemente, o en eras lejanas, distantes, habéis llegado al lugar de reconocer una vez más al querido amigo que os ha llamado al ser noble con su consorte Porcia. Por tanto, amados, os invito a que le deis reconocimiento a Saint Germain, el gran liberador de esta nación en esta hora. Os doy las gracias por vuestro reconocimiento, porque muy pocos de entre los que están en la Tierra le han dado lo que se le debe, considerando lo que hace a cada hora y a cada día y a cada momento de la vida por todas las evoluciones del planeta. Por tanto, sentaos, amados, y pensad ahora en el momento en esta vida en el que por primera vez escuchasteis el nombre Saint Germain, quizá en vuestro propio idioma, Le Comte de Saint-Germain. El nombre ha sido hablado, nación tras nación. Pensad en el momento. Encendió un fuego violeta que encendió vuestro corazón. Os dijisteis a vosotros mismos, ¿quién es este Saint Germain? Y pronto, o brevemente, o en un espacio más distante, descubristeis simplemente quién es Saint Germain. Simplemente lo maravilloso y lo expansivo. Y entonces aprendisteis sus encarnaciones y habéis aprendido de sus grandes cargas, incluso como Francis Bacon en su encarnación final. Oh sí, amados, por tanto comprender que el mayor de los adeptos y maestros de todas las eras ha llevado cargas tales como las que vosotros lleváis. Consideradlo, por tanto, una señal cuando seáis perseguidos, cuando vuestro karma se intensifique, de que alguien en el cielo, a vuestro lado, os ha llamado a que os apartéis y ha dicho, estaré contigo, caminaré contigo, te patrocinaré en la vida y hasta tu victoria. Simplemente recibe lo que te doy de la gran ley
y aplícalo, y apártate, y entra en el camino dorado de luz, y en la gran escalera de caracol que lleva a tu presencia yo soy, que lleva a seres más allá y a tu amada llama gemela. Sí, amados. Expando vuestra conciencia ahora de tal manera que podáis ver el globo terráqueo ante vosotros, para que podáis ver los miles de millones de corrientes de vida sobre la Tierra. ¿Cuántas están con problemas? ¿Cuántas están abrumadas debido a las políticas de sus líderes? ¿Y cuántas muchas más no conocen cuándo la cuerda será tirada? ¿Cuándo se tirará de la cuerda? ¿Y cuándo los señores del karma puede que tengan que decir: los guardianes de la llama no se levantaron? Bailaron y se divirtieron las noches de los sábados, en vez de reconocer la tormenta que se acercaba, una gran tormenta solar, una tormenta de luz tan grande que se convierte en oscuridad y cambio en la tierra y la guerra misma. Es mejor vivir con la realidad que morir en la ignominia. Es mejor enfrentar las consecuencias de un futuro que podría descender cayéndose que ignorarlo, y de alguna manera no meditar los misterios de la vida ni las consecuencias del karma antiguo que cae ahora, y simplemente decirse a uno mismo: multiplicaré dinero, haré negocios, me haré rico, me convertiré en sabio, ignoraré los pronósticos, porque si los considero, ¿qué puedo yo hacer acerca de ellos? Ahora, amados, todas las legiones del séptimo rayo, guiadas por Saint Germain y Portia en este planeta, me han apelado para que os hable, para que podáis conocer lo importante que considera el Consejo de Darjeeling y todo el espíritu de la Gran Hermandad Blanca, los pronósticos del karma que desciende antes de que esta era se acabe, como si se cerrara un poderoso libro. Benditos, hablo una vez más, y no puedo aseguraros que los señores del karma vayan a hablar otra vez sobre este tema. Al mirar y establecer a vosotros mismos individualmente uno tras otro, podéis ver que la luz que habéis invocado ha cambiado vuestra vida, os ha curado, os ha elevado, os ha librado de muchas circunstancias kármicas que ahora no tenéis que enfrentar. Mediante vuestro amor de la llama violeta, esto ha transpirado. Mediante vuestro amor de Dios, por encima de todas las cosas de este mundo. Por tanto, amados, sabed entonces que muchos escuchan la palabra, muchos se reúnen, quizá por miedo, quizá por amor, y vienen una vez más a los servicios, y vienen una y otra vez, y entonces vienen con menos frecuencia y con menos frecuencia, y con menos ardor y con menos intensidad. Como ha señalado la mensajera, batallas que habéis luchado simplemente referentes a tácticas gubernamentales dirigidas a la comunidad. Estas han necesitado mucha invocación, mucha dedicación, mucho trabajo de decretos. Pensad ahora conmigo a escala planetaria, pensad en la gente de China o de Corea, pensad en la gente del Oriente Medio. Pensad en aquellos de todas partes que están oprimidos por los que están en el liderazgo, que no lo llevan a la montaña de Dios, sino a la montaña de su propio ego. Saber esto, amados, que para salvar un planeta y para mitigar circunstancias kármicas de las que os hemos hablado una y otra vez, esto requiere esa dedicación de aquellos que conocen mejor y que deben actuar mejor.
o si no, no podremos interponernos entre vosotros y el karma que regresa de la era. Según pasan los años, cambian los ciclos y se siente la intensificación del karma. Sabed, por tanto, amados, que el estudiaros a vosotros mismos y el conocimiento que tenéis, y después nuestro llamado a vosotros de salvar este planeta, llegar a la comprensión de que podría muy bien ser vuestro karma dar toda esta dedicación, todo este trabajo de decretos que puede cambiar cosas para el mundo. Y si no para el mundo, entonces para vosotros y para esta comunidad, entonces para vosotros y para muchos portadores de luz del mundo entero. Vuestra preparación espiritual es supremamente importante. El mensaje de urgencia que traigo es que según pasan los meses y las semanas, hay cada vez menos seguridad de que cualquier maestro del cielo pueda daros aquello, de que seáis evitados el karma que desciende y todos los pronósticos que habéis escuchado. La situación en la defensa de esta nación es un factor principal, amados, porque una parte de aquello que es entregado por los jinetes del Apocalipsis, esos cuatro, tiene que ver con la guerra. Ya sea que esa guerra vaya a ser en este suelo o no, se puede decidir grandemente por vosotros mismos. No se está decidiendo por el gobierno y no está siendo decidido por la OTAN. Por tanto, amados, comprended la ecuación. Cuando las personas de la Tierra y el liderazgo de esta nación no han tenido la visión porque están hastiados en su sensualidad y en sus niveles intelectuales, entonces son la gente de Dios que deben reunirse para salvar una nación y salvar un planeta. La economía es igualmente urgente, y este mensaje y un análisis del mismo que la mensajera os traerá, la economía misma y la guerra. Después tenemos las enfermedades del espíritu. Después tenemos la enfermedad del alma. Después tenemos la enfermedad en el liderazgo de la nación casi completamente. ¿A dónde iremos para encontrar a aquellos que tengan ese chakra de la coronilla abierto, ese fuego de la Madre Divina ascendiendo? ¿A dónde iremos para encontrar a aquellos que recuerden lo que hemos dicho hace una semana o un mes o un año o dos? Considerad estas cosas, benditos, porque vosotros, de entre todas las personas, tenéis el regalo de la claridad de percepción en cualquier momento que escojáis invocar el poder de Ciclopea. Os pido que todos vosotros recéis de rodillas esta noche y todas las noches para ser llevados a los retiros, para ser fortalecidos, para ser otorgados poder, para conocer al Espíritu Santo, al Señor Mahachohan, y para vivir y caminar dentro de ese Espíritu Santo. Al estar unidos a vuestro yo crístico, así pido que busquéis la unión con el Mahachohan, irradiando luz donde quiera que vayáis, iluminando mentes, amando a personas hasta que sean íntegras, llevando a todos al nivel de sacrificio mediante el cual ellos puedan dejar a un lado incluso sus sueños y deseos más atesorados que una vez pensaron que no podrían vivir sin realizar, incluso estos amados, por salvar un planeta. Están cambiando tiempos y ciclos. Es una hora urgente. Os pido que no seáis adormecidos por los momentums de un crimen cada vez más grande, de dificultades cada vez mayores con los niños que no han sido amados. No han sido amados mediante la disciplina, mediante el haber sido mantenidos en línea y recibir a Dios. Benditos corazones, ¿qué ocurre con las dietas que ingieren y los padres que están intimidados por el morador del umbral de sus propios hijos y no pueden mantenerlos en línea? Ocupaos por ver tanto como habéis vivido 25 años y miráis hacia atrás y os decís a vosotros mismos, en aquellos días era un mundo diferente y ahora
Ved lo que ha ocurrido en la nación. Es urgente, por tanto, un asunto urgente, que dejéis a un lado prácticamente todo lo demás en favor de vuestros decretos y del predicar la palabra. Predicar la palabra de Dios, amados, y convertirse en esa palabra vosotros mismos. La luz que ha aumentado en vuestras auras, ya que nosotros podemos mirar al libro de la vida de cada uno, es grande. No hay oposición en ningún lugar del planeta para aquellos que dan la llama violeta, porque la llama violeta es el bautismo supremo del Espíritu Santo que purifica, limpia, transmuta registros de karma, de tal manera que incluso aquellos que son los más devotos, que entonan sus oraciones y hacen sus meditaciones, aún no pueden igualarse en el equilibrio del karma y en la purificación de sus chakras a aquellos que usan la llama violeta diariamente. Es en realidad una dotación de poder, y os dais poder a vosotros mismos con el séptimo rayo y mediante los maestros del séptimo rayo cada día que invocáis la llama violeta. Cuando todo lo demás parece sin esperanzas, amados, es la llama violeta lo que puede purificar las mentes de la gente, lo que puede hacer que muchos reciban el discernimiento de espíritus y saber quiénes son los caídos, quiénes son los malignos en lugares elevados que manipulan la economía, manipulan a las personas y a los niños y los sistemas educativos, manipulan los dineros de las naciones, la moneda, amados. Llegad a comprender, por tanto, que cuando no tenéis el poder, vuestro propio poder, de cambiar el mundo, y sin embargo, deseáis profundamente marcar una diferencia, es entonces cuando el Espíritu Santo vendrá a vosotros y vendrá a vosotros porque habéis convertido vuestra vida en una dedicación para ese propósito único, para que podáis ser la luz, moveros en la luz, ser saturados con la luz, y después ser instrumentos de curación y consuelo, llevando alivio a aquellos que están tan abrumados por sus enfermedades y por el acercamiento de la muerte misma. ¡Qué don tan maravilloso es caminar por la tierra con el manto de un apóstol de Jesucristo, de un discípulo del Buda Gautama! Mi mensaje urgente es que os unjo a cada uno de vosotros como una vela de llama violeta, y os pido que hagáis que brille esta vela todos los días de vuestra vida, manteniéndola en alto, tal como la diosa de la libertad mantiene en alto su antorcha. Ser esa vela de fuego violeta, y no permitáis que disminuya. Ocupaos de equilibrar vuestro karma mediante llama violeta y servicio, pero por encima de todo, amados, aumentad tanto la llama violeta en vuestro ser, que estas calamidades no ocurran en la tierra. Los tiempos finales están profetizados en vuestro propio Nuevo Testamento, en las palabras de Jesucristo. Leedlas. Le pido a la mensajera que os las lea por la mañana, porque él mismo predijo esta misma hora. El Señor la predijo, por una parte, porque él sabía que al final de la era de Piscis, todos cargarían con su propio karma. Él ya no podría llevarlo en esa hora. Y él sabía y predijo que a menos que un pueblo de una luz tan extraordinaria como vosotros mismos se eleve, no habría mitigación. Pero, amados, si vosotros mismos dais estos llamados a la llama violeta, mejorará grandemente la protección de vosotros mismos, vuestros seres queridos, vuestra familia y todos aquellos por quienes oréis. Así veis, amados, que existe recompensa inmediata por estas invocaciones. Y cuando no las dais, estáis rechazando la gran copa, la copa de la comunión, la copa del vino, de la sangre de Jesucristo. Saber esto, amados, que la profecía se puede cambiar, la profecía se puede hacer retroceder.
y muchos preferirían ver que ocurra que ser instrumentos de la transmutación del karma mundial. Mitigación es la opción, individuo por individuo. Uno es tomado, otro es dejado. Lo que hagáis para almacenar los fuegos de la llama violeta en vuestro hogar y en los corazones de vuestros niños será algo que es eterno, que ayudará a todos a hacer la transición en la hora señalada y ayudará a todos a mantenerse firmes una y otra vez, de tal manera que no se pierda la continuidad de la civilización. Este es en verdad un lugar maravilloso para sellar las alianzas de Dios y para vuestra protección en tiempos, quizá, de movimientos masivos de personas. El estado fuera de control de la sociedad y estas cosas que pueden aumentar y aumentar. Es, amados, un truismo que la sociedad se mantiene unida por la fe que tengan las personas, por su confianza en la moneda y su confianza en sus líderes. Estas confianzas se están destrozando, amados, en todas partes. Que esta comunidad sea, por tanto, un lugar en el cual, bajo la guía experta de profesionales, lleguéis a enfrentaros con los problemas de vuestros niños y los problemas de vuestras propias almas, en el que no os permitáis convertiros tan aislados que no miréis más allá de vuestra comunidad. No deberíais tener tiempo para entreteneros tan fácilmente en vuestro propio análisis personal y autoanálisis y autopreocupaciones. Esto ocurre fácilmente en una comunidad, amados, incluso aunque esta comunidad tenga vínculos y conexiones principales con el mundo por medio de los medios de comunicación, las publicaciones y por medio de la salida y el servicio y la predicación de la palabra. Benditos corazones, es un momento para luchar por vuestra victoria personal y por la victoria de la comunidad y del planeta. Surya ha prometido que él también vendrá 48 horas al mes. La gran intercesión de Surya es supremamente importante para todos vosotros. No debéis permitir que pasen los días sin invocar su intercesión. Los mantras de Krishna, los mantras de Shiva, recordad a los niños, recordad al pueblo, recordad que habéis visto una Ruanda. Recordad que habéis visto cientos de miles de personas desplazadas y movidas de lugar por líderes corruptos en sus propios gobiernos. ¿Quién viene a su ayuda? ¿Quién viene a su ayuda? Todos dan la espalda a Sarajevo y a los bosnios y no les equipan para luchar sus propias batallas si nadie les va a defender. Estos crímenes horribles se convierten en los karmas de naciones y, es triste decirlo, en el karma de esta nación, amados, donde habéis visto la falta de fuerza desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde los dirigentes ya no defienden a los pueblos oprimidos, ya sea en China, ya sea en Europa Oriental. Estas tragedias son una desgracia para todos los americanos. Así, asumir vuestra posición defendiendo la justicia y la confianza. Comprended que la urgencia de la cual hablo incluye el asunto del aborto y la negación de las almas. Esto, amados, es un peso muy pesado sobre el corazón de Saint Germain, que nutrió al Cristo niño y que se ocupó de que ninguno de los hombres de Herodes arrebataran su vida. Oh sí, amados. Muchos pesos de karma están sobre las personas y por tanto comprendéis que, ya que el tiempo es corto, donde quiera que miréis se convierte en una situación urgente que exige corrección. Oh benditos corazones, reclamad esta tierra, reclamad este planeta para vosotros. Haced tal como hemos mencionado una y otra vez. Dadnos vuestra energía a nosotros.
Dadnos el todo a nosotros en esta hora, y nosotros os daremos de regreso a vosotros esos días y horas que deseéis para realizar otras cosas una vez que se gane la victoria. Estoy hablando en nombre de millones de habitantes del planeta Violeta y del sacerdocio de ese planeta. Y todos, con una voz, os envían gran ánimo para esta victoria, gran ánimo. Ocupaos, por tanto, de que esta nación no descienda, porque es la nación patrocinada por Saint Germain y es el lugar del que debe surgir la victoria. Y cuando llegue, amados, puede ser una chispa victoriosa que encienda las naciones. Pero si permitís que descienda, amados, ninguna nación será encendida, y conoceréis la noche oscura y quizá la noche del cambio polar. Conoceréis momentos que nunca soñasteis que podríais soportar. No soy pesimista, amados. Estoy informándoos con hechos cuáles son los pronósticos de vuestra propia historia, la historia de vuestras corrientes de vida personalmente y de las naciones, regresando al karma de la Atlántida y Lemuria. Estas cosas os han llegado hasta vosotros, por tanto sabedlo, amados, y sabed que es una hora urgente y que todos deben trabajar para llevar este sendero y esta enseñanza a los muchos. Considerad, por tanto, si estáis listos para uniros a un equipo de gira y salir y encender o reencender un alma en quien la llama ha sido apagada, ya sea por los caídos o por su propia desesperación. Recordad esto, amados. Tenéis la clave que millones están buscando. Así, tomad la enseñanza, uníos a aquellos que van alrededor del mundo y preparar estas almas por cualquier cosa que pueda acaecer en sus naciones y sus corrientes de vida, para que no queden perdidas en el plano astral en tiempo de calamidad o guerra, sino que tengan el conocimiento de llamar al Arcángel Miguel para que los libere y los lleve a las octavas de luz en el momento de un fallecimiento prematuro. No os hemos hablado de esta manera durante varios años, pero ha llegado una vez más el momento de considerar lo que Saint Germain os ha dicho referente a vuestras preparaciones para cualquiera de estas situaciones, tales como la guerra o el hambre o las plagas. Miradlas otra vez, amados, porque, como Saint Germain os ha dicho, la preparación es la clave a la supervivencia, una supervivencia espiritual y supervivencia física. Porque nosotros miramos a vosotros para que construyáis las fundaciones de una nueva civilización sobre la antigua, si descendiera el karma sin mitigación. Nuestro llamado es intenso, amados. Pero no tengáis miedo, porque en vuestras manos está el don del fuego sagrado. No temáis, amados, porque la vida es eterna en este mundo, en el mundo que ha pasado y en el mundo que vendrá. Tenéis vida eterna mientras os ocupéis y os esforcéis diariamente de tener vuestro corazón unido al corazón de Jesucristo. La unión del alma a ese corazón y vuestro corazón en ese corazón siendo uno, esto es la seguridad de la salvación eterna. Y esta es la necesidad. Si deseáis predicar el Evangelio del Espíritu Santo y de los grandes avatares de Oriente y Occidente y, con compasión, curar a aquellos que sufren y están afligidos, y tomar el llamado de Jesucristo de predicar la salvación de Dios a todos. Yo soy Om Ritas, y os pido que pongáis en orden vuestras casas, que pongáis primero las cosas importantes y que sepáis que al daros a Dios recibiréis poder con el poder de la conversión para llevar muchas almas a la cautividad de la luz. Y esas almas
que podrían haber sido perdidas serán salvadas. Este es el gran llamado noble de la era, y en esto sí tenéis una elección, en esto sí tenéis una dotación de poder. Puede que nunca cambiéis las políticas de defensa nuclear de esta nación, pero podéis ganar millones para el corazón de Dios y establecerlos en el sendero de su ascensión. Hagamos lo que podemos y no nos lamentemos de lo que no está en nosotros y no podemos hacer. Sí, hagamos por tanto lo que podemos y hagámoslo poderosamente, hagámoslo bien, hagámoslo intrépidamente, hagámoslo sabiendo que la reserva eterna de energía cósmica es vuestra cuando servís con el poder del Espíritu Santo. Os encomiendo a este sendero, amados, y no hago declaraciones de finalidad total, pero os digo que algunas veces todo individuo debe llegar al lugar en el que algunas cosas son finales y permanecerán finales durante el resto de la vida de uno, basado en decisiones, circunstancias y karmas. Como todos habéis llegado a saber, es así como la vida es. La vida es elecciones, vuestras elecciones. Os pido por tanto, en nombre de todo el espíritu de la Gran Hermandad Blanca, que llaméis a Dios y a vuestra poderosa presencia Yo Soy, a los Maestros Ascendidos, para que os muestren en los retiros, que os muestren en vuestros momentos de vigilia, ante oración y meditación, simplemente cuáles son aquellas cosas que podrían ocurrir en la tierra, a menos que os unáis con un fervor que aún no se ha visto. Así, amados, tomad este mensaje lejos y extensamente y tengamos el gran aumento de la cosecha, porque vosotros salís y reunís a aquellos que están blanqueados y preparados para la verdad que los hará libres. Ahora, por tanto, amados, el regalo de las evoluciones del planeta violeta a todos y cada uno de vosotros y de todos los que sigan tras vosotros, a quienes presentéis a Saint Germain y a la llama violeta. Este regalo, amados, es una porción de llama violeta dada a cada uno de vosotros. En un nivel es completamente igual, porque todos tienen un nivel básico determinado de regalo. Y aquellos que han invocado la llama violeta y servido a Saint Germain, hay una porción mayor. Podéis usar esto para multiplicar, para elevar al cuadrado esa cantidad de la llama violeta. Cada vez que deis vuestros decretos de llama violeta, aumentaréis ese momentum a vuestro alrededor. Y son las evoluciones del planeta violeta, los elementales, los ángeles, los hijos e hijas de Dios, los adeptos y los sacerdotes y sacerdotisas, quienes continuarán intensificando y multiplicando la llama violeta según la invoquéis. Esta es la mejor cosa después de tenerme a mí perpetuamente en el planeta. Es el tener a estas evoluciones estableciendo ahora, en este momento, tal como hacen, un gran vínculo del corazón poderoso a vuestro corazón y después continuar enviando llama violeta, multiplicándola una y otra vez aquello que ya tenéis. Así, devolviéndoos a vosotros desde ese planeta, habrá un momentum tan grande, amados, que ya no pensaréis que sois un grupo demasiado pequeño o que sois números demasiado pequeños para lograr la tarea, porque esta tarea será posible para vosotros, porque esto es algo que podemos prometer. Y nadie en la Tierra puede negaros excepto vosotros mismos, descendiéndoos al estado del olvido, de no dar la llama violeta cada momento que tengáis. Así, amados, el mundo puede estar esclavizado por ángeles caídos, pero es solo por un poco tiempo. El mundo puede estar amenazado por guerra, por colapso económico, por enfermedad y plaga, pero es solo por un poco tiempo. Ocupaos, por tanto, de que escapáis limpios de estas situaciones, amados, que estáis allí para consolar
y confortar a todas las almas que pueden estar abrumadas en cualquier momento, incluso de estas cosas, incluso si estas cosas no ocurren. Veo almas muy maduras en el sentido de la gran sabiduría de las eras que habéis traído, de haber estado en la Sangha del Buda, bajo Sanat Kumara o Maitreya, o los grandes seres antiguos. Os veo con una profunda comprensión de vida en la tierra, por tanto no seáis movidos por la conciencia comercial materialística de esta nación o de este planeta, porque tenéis un llamado en Dios, y cuando lo cumplís, todas estas cosas os serán proporcionadas, y no tendréis carencia, y no sufriréis, como otros podrán sufrir que se han rebelado en contra de Dios, y conoceréis su reino en la tierra y en vuestro ser, y conoceréis ese gran dominio de la conciencia de Dios en vosotros, con una meta, y soltando todo lo que sea negativo, todo lo que tengáis en contra de este o de aquel, y os veréis a vosotros mismos elevarse una y otra vez. Sí, podéis convertiros en instructores mundiales. Sí, podéis convertiros en ministros de esta iglesia, en hermanos, en hermanas. Podéis convertiros en representantes de Dios como cabeza de familia, teniendo niños y educándolos para que sean ejemplos. Podéis hacer cualquier cosa que deseéis hacer. No tengáis ningún sentido de limitación, porque la llama violeta es limitada. Yo soy Omritas. Me inclino ante la luz en vuestro corazón y añado a ese chakra del corazón este regalo de la llama violeta. Usadlo, amados, os pido. Suplico, amados, que no abandonéis mis palabras, porque llega un momento en el que la gran ley ya no permite que ningún maestro ascendido hable una y otra vez, referente a aquellas cosas que se os han enseñado. Principalmente, el mantener vuestras vigilias, mantener ese servicio de la noche del sábado con Saint Germain. Así veis, amados, si no escucháis de estas cosas, habladas una vez más, podéis buscar vuestros volúmenes de perlas de sabiduría y encontrarlas repetidamente. Sabed entonces, amados, que llega un día y una hora en la que el cielo no vuelve a hablar debido a una falta de respuesta. No juzgo y no comento acerca de vuestra respuesta a mensajes pasados, pero digo en esta hora, tomadlos seriamente y vosotros podéis marcar toda la diferencia en cuál es el resultado de un planeta, del planeta Tierra, en estos 10 años a partir de ahora. Yo soy Omritas, y cuando viajo a lo largo de las esferas y sistemas de mundos, siempre mantengo una porción de mi atención sobre el planeta Tierra y los guardianes de la llama, porque mi amor por vosotros es profundo y eterno. Velocidad divina, amados. Como habéis dicho, aún tenemos otros mundos que vencer. Conquistad este, amados. Es vuestra mayor prioridad. Gracias. Thank you.
y tu órbitas y evoluciones del planeta violeta. Cada día y cada hora encontramos unidad renovada con vuestro propósito, con vuestra llama violeta y con vuestra victoria que habéis conseguido en vuestro planeta, en octavas de luz a niveles etéricos. Amado Omritas, reúnenos esta noche en el retiro de la Madre Divina sobre este lugar y en los salones del Shambhala Occidental del Buda Gautama. Permítenos recibir instrucción intensa y entrenamiento referente a lo que debemos hacer cada uno de nosotros con los años que nos quedan en esta encarnación, ya seamos jóvenes o de edad avanzada. Todos y cada uno de nosotros aún puede cumplir una misión ígnea para Dios. Oh Señor Dios Todopoderoso, amado Alfa y Omega, en el gran sol central, limpiadnos la ceguera sobre nuestros ojos, las cargas en nuestros cuerpos, que no vemos, no escuchamos, y a los que no respondemos los avisos que nos envías. Oh Dios, abre los corazones de las personas que dejen de pecar, que no sean tentados ya más por la semilla de Satán en la tierra. Protege a nuestros niños, a nuestra juventud, todos aquellos que vinieron con poderosos corazones de luz. Te damos las gracias, Señor Dios Todopoderoso, que Omritas es nuestro gran siervo de Dios y nuestro gran líder en el séptimo rayo. Pedimos dispensaciones para Saint Germain y para todos aquellos que deberían estar ahora en este sendero. Oh Dios, permítenos llegar al lugar en el que estemos en satélite, donde podamos alcanzar a los millones que tienen que tener rápidamente este mensaje. Oh Dios, ayúdanos a implementarlo. Eleva poderosas almas de luz para ayudar con este plan y con estos costes. Oh Dios, libéranos y permite que aquello que es la tecnología de la comunicación sea utilizado por nosotros para entrar en contacto con todas las personas, tal como está escrito en las Escrituras, si este Evangelio será predicado en todas las naciones y entonces llegará el fin. Oh Dios, permítenos que no hayamos fallado de llegar a todas las naciones antes de que llegue ese fin para que todos puedan escuchar y conocer a Saint Germain y el poderoso corazón de Jesús y las verdaderas enseñanzas del Buda Gautama. Oh Señor, estamos agradecidos. Envíanos los miles y los 10,000 veces 10,000 y permite que cada uno de nosotros rece esta noche para que podamos ser purificados de nuestro propio egoísmo y nuestro propio amor de nosotros mismos y preocupación con el yo, para que podamos conocer el regalo tan grande que es el regalo de tener como compañero el Espíritu Santo, nuestro Señor, el Mahachohan. Por tanto, nos marchamos ahora para ir a los retiros, oh Dios, y regresar por la mañana para invocar tu luz. Para invocar tu luz, oh Dios. Te damos las gracias por el don de la ciencia de la palabra hablada. Y sellamos a todos los portadores de luz por los siglos de los siglos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Madre Divina. Amén. Good evening, everyone. A todos y gracias.